hambre, la verga. Amor, está grande y empezando el video. Ready, set, and go. Hola, comadres, ¿cómo están, chiquitas hermosas? Mi nombre es Lulu. Comadres, no puedo creer que was my first seafood bollo. ¿Qué es? What seafood bollo. Pa' la verga, pero eso. Apúrate a hacer el discurso para comer ya, porque estoy chiquito de frío. Seafood bollo. Seafood bollo. ¿Cuál hoyo? Bollo. Oh, bollo. Sí. ¿Yo qué dije? Yo. ¿Tú qué dijiste? Bollo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? So, we're going to do our seafood bollo. Tenemos una libra de camarones, una libra de cauques. Es, así lo dice él, no sé por qué es. Elote. Crawfish. Y dos elotes y sausage. No tienen ninguna salsa. La salsa la tenemos aquí. Enséñale la salsita. Y luego tenemos arroz aquí al lado. And then limones. So, vamos a empezar a comer. Tengo un putero de hambre, la verga. No hemos comido todo el día, comadres. So, tenemos mucha hambre. So, si los ves comer muchísimo, ya saben por qué. Entonces, tengo mucha hambre. Oh, cute. So cute. Ok, so, ¿qué empiezo? Tú ya empezaste, ¿verdad, amor? Mm. Oh my god. ¿Está rico la salsa? Salado, ¿no? ¿Salado? Vamos a ver. Con un trago de esto se me quita. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu vaso? Aquí abajo. ¿Qué te pasó? ¿Estás chiloso? No, se me fue esa madre para acá. Está bien chiloso. Te dije. Mm-mm. Me ardió más tripa. Él no come chile. Yo sí. Está cabrón. Amor, déjame comer, no me voy a reír. Me estoy tapando la boca. Me está haciendo reír. Voy a comer un crawfish. Un cauque. Mira. ¿Qué? Me dio la garganta, la neta. Amor, la neta la cagaste. ¿Por qué? No lo hubieras comprado así. ¿Chiloso? No, así. Vamos a poner la basura aquí. Me hace reír, ¿sabes? ¿Y sabes qué eso cuesta? ¿Hacerte reír? ¿Hacerme reír? Sí. Ya lo saqué, ira. ¿Quieres probarlo? ¿Por qué? Ya sabes por qué. Está rica. Yo no sabía que era así. Llámame por qué. Cuéntanos de eso. ¿La qué? ¿Qué es eso? Pues no me cansaste de decir qué era. ¿Qué? Esa chingadera que tiene. Esos son. No pude, pero sí quise. Amor. Son. ¿Cómo se dice sausages? Salchicha. Loca, ¿tú cómo vas a salchicha? Sí. Loca, Juana. Neta, que son salchichas. Una salchicha, eso es. Oh, como pico de burro. Como concha. Ese plato.
Dame toallitas, pues. Uy, el pollón que trae en la garganta, tú. Traes un pinche guajolote. Traes el pinche pavo todavía del que te comiste del día del pavo. Ay, no. Tú sabes, cuando empiezo a reír no puedo parar. Dicen que sabe rico cuando le pones la salsita, amor. Leo limón así. Uy. Yo no, yo se lo voy a echar aquí. I love watching these type of videos. I love watching the little videos. Me encanta ver esos tipos de videos de comer, ¿verdad, amor? ¿A qué hora estoy viendo esos tipos de videos? A bien, no sé. A ver, voy a comer. A las 10 de la noche estoy viendo esos videos. ¿Y qué te digo? Tienes hambre. Amor, tengo hambre. Vamos a comer a camarones. Me encanta ver Kim and B-Love. ¿Qué, amor? No chile. Sí, está chiloso, no sé por qué. Agüita de limón. Limoncito. Lo voy a poner. ¿Estos eran todos? Esto sí. Es una libra. Yo no quiero de esos cauques. Ok. Cauques. Los cauques, ¿quién le gusta los cauques? Ni los van a conocer que se llaman así. Cauques son crawfish. En el bajo mundo sí se dicen. ¿Sí, crawfish? Cauques. Langostines. Uh-huh. Adriel, estamos comiendo tu favorita comida. Adriel. ¿Que no te gusta eso? No. Pero sí me lo voy a comer. Bueno, si le pela la cáscara. No. Como verga. The sauce is right here. ¿Qué onda? Están acá las manos, va a ver. Aquí está la salsita. Así. Amor, pues. Te apuesto que no te vas a comer unos 10 de esos. Unos 5 de esos no te comes. ¿Cuándo lo vas a comer, pues? Ya te conozco, tú nomás. Muerde allá, muerde aquella. Amor. Mira, saca el carro. Bien. Un sausage, salchicha. Pues, motherfucker, es una bicha. Diles qué hicimos ahora, amor. Ahora en el día, ahora, como eres, no paramos de hacer. No nos pudimos sentar porque estamos haciendo muchas cosas. So many, muchos mandados que ahorita por fin nos estamos sentando. Pero bueno. Todavía estamos haciendo un video. ¿Cuál te gusta más, aquí o allá? Cuando comemos allá. ¿A dónde sea? ¿Aquí? Allá. ¿O no? Están igual, la salsa es totalmente chilosa, ¿no? Ay, es diferente. Yo no sé.
¿Qué le sabes diferente? Esa sí está más chilosa. Les dije que me preguntaran, supuestas, ¿se dice en español? Supuestas. Assumptions. Y ahorita les voy a... ¿Por qué se me miran los labios rojos como si les hubiera pintado? Por el chile. ¿Este miro? Pero tengo mucha hambre que ahorita, que se me pase poquito, ahorita les, se los... Leo. ¿Te acuerdas nuestro primero cuando comimos aguachiles? Ni te los comiste porque no te gustaron. También giró. ¿Nunca han comido elote? Yo tampoco. Amor, ya se vamos, ya no vamos a acabar y no vamos a comer. Ya se va a acabar y no nos has preguntado nada. Sí, ahorita cae. Cállate los ojos, la verga. ¿Esto qué es? Pues no me dijiste qué era. Ya te dije, amor. ¿Es una salchicha, Juana? Sí, es, Pancho. Pruébalo. ¡Ew! ¡Lo lambiaste y lo pusiste para atrás! ¡Lo lambiaste! ¡Lo lambiaste! Te acabaron los camarones. Amor, ¿eso era una libra? Es una... ¡La libra de heladita ya! No, el litro era bien poquito, más poquito. Limón, está cochino el limón. ¿Cómo está mi teléfono? Ok, yo voy a... Nuestro... Son supuestas de nuestra relación. ¿Sí me entiendes? Okay. So, la primera asunción dice que son perfectos y se van a casar y tener 12 hijos. Si no, no somos perfectos, nadie es perfecto, pero si no vamos a casar. Y tener 12 hijos. No, no tanto. Yo sí quiero 12. Tengo que cargar los pañales. Como no somos perfectos, no somos una pareja perfecta para nada. Alguien asuma que no somos celosos. ¿Que no somos celosos? No, no somos. ¿Qué? ¿Somos celosos o no somos celosos? A veces sí. Uh-huh. Él es más celoso. A ver, ¿por qué sí? Calma, no por mí. Ok, él los va a leer y yo voy a comer ya. ¿Dónde vas? Donde quieras, no vas, puedes decir lo que tú quieras. Los que están en inglés, no los voy a leer eso a la verga porque no quiero desgastarme el inglés que tengo. Cuando se casan, ya tengan un bebé, los amo. Ay, so cute. Pero esas no son preguntas, no, amor. ¿Cuándo? Son supuestas, no preguntas. Que eres bien celosa. La neta, sí. Amor, sí, eres no bien celosa. Amor, sí, la neta, sí. Comadres, ¿tú crees que yo, esta angelita, no, voy a ser pues celosa? Sí, pues sí, al frente de la cámara no, pero... Sí es, sí es. Neta. ¡Pero tu puto de inglés! ¿Pero cuál es? ¿Tú me lo traduces? ¿Qué? Asume que la comadre is going to forward me amiga. ¡Qué emoción! Lo que yo te entendí es...
Ok, lo que ya entendiste lo que dijiste es... La comadre me va a seguir a mi amiga. Oh my god. A ver, déjame leerlo. No sé ni. A ver, ¿o cuál es? Se apoyan en todo lo que hacen. Sí. Uno al otro. Él me apoya mucho y ustedes ven eso. Y yo lo apoyo en todas las cosas que él quiere. Sí. Pero vamos a decirle la verdad, amor. ¿Era así todo el tiempo? ¿El... No, de cuando empezamos. Cuando recién empezamos, no. No. Porque no estábamos bien como... O sea, ya estaba más en el ruedo como de esto. Iba a empezar, cuando yo lo conocí, iba empezando como a hacer videos y eso. Y él no entendía esto, él no, pues, era como que sin nada. Como... Era como que si no importaba o como que, es otra cosa. Y era como algo muy grande para mí, él no lo miraba así. Y como que las cosas que yo creía que, emoción o... Algo como un milestone, él como que, whatever. Y lloraba cuando hacía. Sí, lloraba, como es verdad, porque yo tanto trabajaba mucho por las cosas y que ella hacía. Ay, qué emoción con esto. Sí, está bien. Y ella. Sí, pues porque yo quería alguien que me apoyara y que algo así. Él no entendía, pero no es porque él no quería, es porque él no entendía mi trabajo y no entendía lo que hacía. Pero. Ya, cambió. Vas a dar un puto discurso. Pues esto es, amor, para hacer discursos. Pero de repente como que él, ya después cuando él ya empezó a salir los videos y de verdad vio que era algo grande, amor, cambió como si, de verdad. Y ustedes ya ven que cambió como... Todo el tiempo le ha ayudado más que... No, pero antes no eras así, amor. Antes eras muy diferente, muy como que... Y yo, pues, me agüitaba mucho porque todo el mundo me apoyaba, todos mis comadres me apoyaban. Y la única persona que yo quería que me apoyara, no me apoyara. Así es, en vez de gente más amiga. Pero cambió él demasiado, demasiado, demasiado. Te lo juro, comadre, no lo estoy diciendo de cámara porque no les voy a mentir. Cambió demasiado y de verdad estoy más enamorada de él porque por cómo cambió. Dice aquí. Ya me apoya en todo y quiere hacer todo conmigo y quiere, esto, y vamos a hacer esto. Y como todo el día estamos yendo al correo y estamos filmando y vamos acá y vamos allá y como que ya me entiende más. Es que lo que pasa es que ahora sí me paga. Mentira. Amor, para. Ya tengo hambre, ya me llené. ¿Qué dijo mi hermana? ¿Qué dijo? ¿Qué dice en inglés? No sé. Nomás trata. Sugar daddy. ¿Eres mi sugar daddy? Ay, eres mi sugar daddy. Que cuando te cases con él, te voy a llevar a vivir a Sinaloa para el rancho. No aguanta esta mujer allá. ¿Tú crees que yo no aguanto? Sí aguanto. Al tercer día sí ya cree venir. Ya me voy para la ciudad. Para la ciudad. Ahí va. Ya le cambié de posición. Ya terminamos de comer. El compadre nomás te quiere para los papeles. No. Tú di. No, ¿sí no, o no? No quiero por eso. Nunca, desde el día que yo lo conocía, nunca me preguntó nada, nunca me ha dicho nada, nunca me lo había mencionado. Y tú, yo siento que tú sabes cuando alguien te quiere por algo, porque yo no soy la única mujer con papeles. Sí. Otra igual, oye. Rogelio solo está contigo por los papeles y por tu fama. Sí, amor, tú, no, dile. No, no la quiero nomás por eso. Ni me fijo en eso. Yo cuando la conocí ni siquiera era famosa, ni tenía seguidores, pero no así, ni nada de eso. Y el que preguntó eso, pues, está loco a la verga. Soy Tacuachic. Soy Tacuachic. ¿Tu novio es familia del Chapo? No, man. Sí, del Chapo. Tengo un tío que así le dicen el Chapo. Que tú eres más cariñoso que yo. No, son iguales. Siento que somos iguales. Los dos somos muy cariñosos. Él es muy cariñoso conmigo y yo soy muy cariñoso con él. ¿Estás bien chiquiada? Sí. La neta, sí. Bueno, comadre, eso, ya vamos a terminar el video aquí. Ojalá que les gustó nuestro seafood boil. No comimos tanto porque tenemos mucha hambre. Cuando tenemos mucha hambre, no comemos tanto. Yo no sé si eso les pasa a ustedes.
Pero nosotros ya estamos muy cansados. So mucho. Muchas gracias, comadre. Bye.